Hola, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros por este cuarto live organizado por Fedasoven y la MUV, Médicos Unidos de Venezuela, MUV Finlandia, MUV Estados Unidos y MUV Francia. Entonces, este live tendrá por objetivo la colecta de fondos para apoyar a los médicos venezolanos que están luchando en estos tiempos de crisis sanitarias. Tendremos dos invitados súper especiales, dos humoristas súper conocidos por los venezolanos, que es Laureano Márquez y Claudia Nasoa. Ellos gentilmente quisieron colaborar con este proyecto y bueno, los tendremos hoy por aquí. Exacto, pero primero vamos a dar la palabra a la doctora Mirla Oviedo, que es presidente de la MUV Francia y que nos va a contar un poquito más sobre alrededor de toda esta campaña de colecta. Entonces dejamos, doctora Oviedo, tiene la palabra. Hola a todos, gracias a Fedeasuben por permitirme compartir este espacio con nuestros artistas, Laureano Márquez y Claudio Nasoa. La campaña Protégelos contra COVID es una campaña que iniciamos en julio de este año, Médicos Unidos Venezuela, organización sin fines de lucro, nacida en 2016 en Venezuela y presente en casi todos los estados, y que cuenta además con delegaciones internacionales, de las cuales MV USA, MV Finlandia y MV Francia, la cual tengo el honor de presidir, pilotamos esta campaña. El objetivo es hacer llegar a nuestros profesionales de salud en Venezuela equipos de protección personal anti-COVID-19. A nuestros profesionales de salud que están en la primera línea de frente en esta guerra contra el coronavirus. Hasta ahora hemos logrado ayudar a más de 14 hospitales en más de 12 estados de Venezuela y a más de 1.200 profesionales de salud. Les hemos podido hacer llegar miles de máscaras, guantes, trajes de bioseguridad, viseras de protección, las famosas face shield y otros elementos. Gracias a ustedes, los que han donado, gracias a ustedes que nos están viendo en este momento y que se sensibilizarán y sensibilizarán a los que los rodean. Como ustedes saben, Venezuela vive en los últimos años una crisis profunda clasificada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas como un estado de emergencia humanitaria compleja, que incluye no solo el aspecto sanitario, sino también el aspecto social, alimentario, económico y político. Gracias a ustedes por ayudarnos, por apoyarnos. Gracias de nuevo, Fedasoven, y gracias infinitas a nuestros artistas humoristas, Laureano Márquez y Claudio Nasoba, por ese humor inteligente y despertador de conciencia que nos deleita y nos deleitará siempre. Hasta pronto. Gracias a la doctora Oviedo por tan claras explicaciones, por obviamente todo el trabajo que está realizando para apoyar a los médicos en Venezuela. Sí, y ahora tenemos el placer de recibir con nosotros a Laureano Márquez y Claudia Nasoa, que recordamos desearon con su presencia apoyar esta gran causa. Sin más, le dejamos con ellos. Hola, queridos amigos de MV Misión París o Sección París. Estamos muy contentos de poder acompañarles en este momento. El señor Claudio Nasoa y quien les habla, Laureano Márquez, por este medio virtual, porque estamos viviendo, y ustedes que son médicos lo saben, momentos complejos de la historia universal, sobre todo con esta pandemia que nos tiene agobiados. A mí me parece que la humanidad siempre ha vivido momentos críticos y momentos complejos. Cuando la gente habla, por ejemplo, de la nueva normalidad, a mí no me termina de convencer la idea, porque esto no es una nueva normalidad, esto es una nueva anormalidad, porque lo que teníamos ya venía anormal. Si usted hace una introspección retrospectiva, como decía Carlos Andrés Pérez, una introspección retrospectiva de la historia universal, usted lo que se va a encontrar
es que todos los momentos de la historia universal han sido críticos. Si usted se va a la prehistoria, nuestros antepasados buscando dos piedritas para hacer fuego, frotando palitos. Si usted se va después a la antigüedad, imperios, los asirios, los mesopotamios, los babilonios, los macedonios conquistando el mundo, guerras, peleas, disputas, conquistas. Si usted se va a la Edad Media, pestes, epidemias, la peste negra, el señor feudal, las guerras, las cruzadas. Si usted se va a la Edad Moderna, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en fin, nosotros hemos tenido siempre momentos críticos. De modo que esto no debe agobiarnos y no debe asustarnos. Pero particularmente los venezolanos tenemos momentos recríticos, porque además de esta pandemia que estamos viviendo en la humanidad, tenemos otras cosas que nos están sucediendo. No voy a entrar en detalle para no politizar este evento, pero ustedes saben que estamos viviendo los venezolanos momentos difíciles por otras razones. Y entonces, bueno, nosotros queremos acompañarles, hablarles un poco con humor de la salud, porque creemos que apoyar a los médicos venezolanos que están resistiendo esta dura pandemia, apoyarles además para que puedan permanecer con seguridad atendiendo a sus pacientes con los insumos que se le puedan enviar, para nosotros es una obligación ética y moral. De modo que estamos contentos de apoyarles, de brindar lo único que nosotros tenemos, que es nuestro talento, nuestra palabra, nuestra capacidad de conversar con ustedes. Y yo quiero que también darle la palabra a mi compañero Claudio Nazoa, que está del otro lado de la red, para que también les reciba y les salude. Hola, ¿cómo están? Gracias, Laureano. Yo estoy del otro lado de la red y del charquito, porque estoy en Barcelona, España, eventualmente, y Laureano está en las Islas Canarias, en Tenerife. Bueno, amigas y amigos, de verdad, para mí es un gran honor trabajar para los médicos. Yo tengo una debilidad especial por los médicos, no sé por qué será. También fíjense que yo trabajé como cocinero en un restaurante en el Colegio Médico del Distrito Federal en Caracas, un restaurante que hicimos Callito Aponte y yo, que se llamaba el Cayo Claudio, en donde atendíamos a los médicos de Caracas que iban a almorzar allá, y no me hice millonario porque yo pensé que los médicos iban a hacerme millonario y fue imposible. Pero quedé tan feliz y tan contento con los médicos que no me arrepiento de esa experiencia de 2 años con ellos allí. Yo me acuerdo que llegaban los médicos a veces, chale, como siempre ha sido en Venezuela, lamentablemente los médicos un poquito apretados del dinero, me decía, Claudio, anótamelo por ahí. Entonces yo decidí hacer un libro para irlos anotando para que algún día me paguen. El libro ahorita es de este grueso, más o menos así. Y nunca me pagaron, pero me pagaron con tanto cariño y tanto amor que yo me siento orgulloso de haber sido cocinero de los médicos del Colegio Médico del Distrito Federal. Bueno, dicho esto, Laureano, tú acabas de decir que que el mundo siempre ha estado en convulsiones, en guerra, en pandemia, en cosas terribles, en donde siempre los médicos son los héroes, a veces anónimos, a veces no tan anónimos, porque siempre son los médicos los que están al frente de todas estas cosas. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, los médicos llevaron casi la peor parte de la guerra. Y en Vietnam también, porque los médicos tenían que estar en el frente de batalla atendiendo a los soldados que sí sabían manejar las armas, porque un médico sabe manejar un bisturí, sabe manejar una inyectadora, pero el trabajo de un médico es salvar vidas del amigo y del enemigo. Entonces, para mí hoy es un placer de verdad estar con estos médicos. Aquí lo voy a leer porque a mí se me olvida, porque yo soy un anciano en etapa terminal. El MUV, Francia, Médicos Unidos de Venezuela. Qué cosa tan bonita que los médicos venezolanos, aparte de que nos están representando de una forma magnífica en el mundo, porque ya es un decir internacional. Oye, yo quiero que me atiendan los médicos venezolanos. ¿Por qué? Porque los médicos venezolanos tocan. En Francia, yo vengo ahorita de Francia, casualmente los médicos franceses te ven desde lejos. Y tú dices que me duele aquí, para ver, y te ponen así el brazo. Y entonces una amiga me dijo, pero doctor, tóqueme. No, él no te toca. Y te dice más o menos lo que tú tienes allí. Un médico venezolano te toca, se hace amigo tuyo, tú le llevas una arepa, le llevas un caramelo. Es otra actitud. Por ahí anda, por ahí en las redes anda de una
médico chilena que dice que los médicos venezolanos te miran los ojos, que los médicos venezolanos realmente son médicos, no solamente son profesionales excelentes, sino que son médicos que se la juegan. Y aquí en Madrid, ahorita hay una clínica solamente atendida por médicos venezolanos que tiene un éxito tremendo, justamente por eso, porque es una forma de ser, la forma de ser de los venezolanos. Lo que pasa es que nosotros en esta tragedia que hemos tenido allá, que no vamos a entrar en detalles, como dice Laureano, para no politizar esto, englobamos todo. Pero yo siempre aparto a los médicos, porque los médicos en las buenas, en las malas, en las peores, en las repeores, están allí. Un médico venezolano gana $20 mensuales, los médicos del gobierno que trabajan, los médicos que estudiaron 6 años, después hicieron especialización, están en el Pérez Carreño o en, los hospitales de Caracas, curando heridos que llegan baleados todos los fines de semana por $20 mensuales. Entonces, bueno, qué orgullo hoy trabajar para estos médicos venezolanos. Yo tengo aquí una lista tremenda que me tomé la libertad, Laureano, de nombrar. Y fíjate que como esto está en Francia, esto surge en Francia, y qué bonito es que, por ejemplo, Alejandro Prosper Reverén, que fue el último médico que vio a Simón Bolívar, el doctor Reverén era francés. Entonces yo quiero dedicarle a los médicos venezolanos que están en Francia, en homenaje al doctor Reverén, que estaba en Colombia cuando nuestro libertador fue casi agonizando en 1830 a morir allí. Reverén, un francés, doctor, médico, lo trató con el cariño debido. ¡Qué maravilla! Eso es bellísimo. Y yo creo que reafirmando todo eso que acabas de decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo visito en la clínica Santa Sofía, donde yo tengo mi neumonólogo, el doctor Valero, fíjate, una cosa curiosa lo que tú señalabas, que en verdad los médicos... Perdón, Laura, que te interrumpa, porque tú tienes neumonólogo, si tan joven que eres. No, porque a veces uno le da catarro, cosa, uno tiene que cuidarse. ¡Qué susto! Sí. Ajá, no, pero... no, no. Entonces tú sabes que uno llega para allá, uno tiene una tosecita. Y él dice, ajá, muy bien, vaya, pase al cuarto y desvístase, quítese toda la ropa. Pero doctor, es aquí. No, no, vaya y quítese la ropa. Y a mí siempre eso me llama la atención, porque si uno va con un catarro, porque él le tiene... Y él comienza a examinarlo a uno por los pies. Entonces empieza a hacer cositas así en los pies para ver si tú tienes el reflejo ese de los niños y por ahí sigue. Y entonces diga, ah, venga mañana para enseñar a la B y cosas así, ¿no? Entonces a mí siempre me ha llamado la atención porque esa relación con los médicos venezolanos es muy particular. Yo le he visto a él todas las plumas fuentes que ha cambiado a lo largo de su vida y porque él escribe siempre las recetas en plumas fuentes y yo soy muy atento con las plumas fuentes, como ven, a mí me gustan las plumas fuentes. Y entonces me llama la atención el hecho de que efectivamente el médico en Venezuela es, además de médico, es tu amigo. Entonces, ese es el médico que tú vas el miércoles a la consulta y te dice, mire, estás bebiendo mucho, tienes que bajar el consumo de licor, tienes que tener una dieta moderada. Y ese es el mismo médico que te llama el viernes y te dice, mira, vamos a echar unos palos, ¿qué te parece? Pero doctor, si el miércoles usted me dijo que, bueno, pero vas a estar conmigo, chico, vas a estar conmigo, cualquier cosa yo te llevo para él. Ese es el médico venezolano. Y ni se diga el pediatra. El pediatra venezolano tiene que tener un sentido de sacrificio que no tiene ningún pediatra en el planeta Tierra, porque la madre venezolana es fastidiosísima con los chamos. O sea, el pediatra venezolano tiene que estar dispuesto a que lo llamen a las 3 de la mañana porque el niño tiene fiebre y si no te atiende, la madre dice, pero qué irresponsable, lo llamé a las 3 y media de la mañana y no me atendió, me tengo que cambiar de pediatra. Un médico venezolano cuando se da de vacaciones te llama para pedirte permiso y después te deja una lista de colegas de él a los que puedes llamar si tú lo necesitas. Es una cosa impresionante. Pero hay una cosa interesante, Claudio, ya que estamos hablando de la medicina y de los Médicos Unidos de Venezuela, sección Francia, y saludamos a todos los Médicos Unidos de Venezuela de todos los lugares del mundo y también a los Médicos Unidos de Venezuela que están operando en Venezuela. Esta organización tiene como propósito estrechar vínculos, ayudarnos, ser corresponsables de nuestro destino. Y yo quería comentar, a propósito de los médicos y de la salud y todo esto, que el humor y la salud tienen muchísimo que ver, porque incluso la palabra humor es una palabra que nosotros le hemos robado a los médicos. Nosotros los humoristas hacemos lo que se llama ejercicio ilegal de la medicina.
porque la palabra humor era lo que utilizaban los médicos antiguos, Galeno e Hipócrates. Recuerden que Hipócrates es el de juramento hipocrático. Bueno, no se lo voy a recordar si ustedes son médicos. Ustedes son galenos, entonces saben quién es Hipócrates y quién es Galeno. Pero para el público Lego, puzzle y todo lo demás, los médicos antiguos, Hipócrates y Galeno, decían que el equilibrio de los humores, es decir, de los líquidos del cuerpo, eran los que tenían que ver con la salud. Entonces los médicos antiguos establecían cuatro humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. La sangre, cuando había un exceso de sangre, se decía que la persona es sanguínea, y el humor es sanguíneo, es caliente y húmedo, como somos los venezolanos, somos jacarandosos y gozones porque somos sanguíneos, que somos distintos de los ingleses, que son flemáticos. El inglés, por ejemplo, un inglés nunca se va a reír. La flema es un humor distinto a la sangre, porque es un humor líquido, frío. Y el inglés es líquido y frío. Cuando un inglés se ríe, no se va a reír con la carcajada espontánea que vaya. No, un inglés se ríe. Oh, I like it. It's very funny. I can't believe it. Es una risa de flema. Es una risa de la villa, diría yo. Claro, y después está la bilis amarilla y la bilis negra. Una produce la melancolía, la bilis amarilla que tú terminas inscrito en URD, ¿te acuerdas de URD? Y la bilis negra, que es la que produce la ira. Esa, ya ustedes saben quién se contagió de esa bilis negra, pero tampoco lo vamos a nombrar en este momento. Pero lo que quería decir, la importancia que tiene, además del origen médico del término, la importancia que tiene el humor en la salud. El cerebro se activa cuando percibe algo que rompe la lógica. Y el cerebro dice, uy, aquí pasó algo que rompió la lógica. Entonces, por ejemplo, y eso tiene que ver no solamente con una persona que se cae, lamentablemente, produce risa porque se rompe una lógica. El cerebro dice, bueno, si este tipo iba caminando, ¿qué hace en el suelo? Dice el cerebro. Entonces el cerebro manda una señal, ríanse, ríanse, porque esto no es normal, ¿sabes? O como el tipo que va al médico y el médico le dice, mire, ¿cuánto tiempo lleva usted fumando? Le pregunta el médico y él dice, 7,368 días. Y el médico le dice, caramba, tiene usted los días contados. Porque eso es un juego de palabras que el cerebro percibe que hay un rompimiento. Y entonces manda una señal a los pulmones y uno se ríe. Cuando uno se ríe, ejercita el diafragma. El diafragma es esta membrana, este músculo tendinoso que tenemos aquí, debajo del plexo solar, que se ejercita y mejora la circulación, mejora el ritmo cardíaco, y el cerebro produce una sustancia. Fíjate cómo estoy hablando, doctores, con esta propiedad académica. Es impresionante, yo estoy impresionado. Tú no eras cómico, pues. Tú no eras cómico. Ahora eres médico. El cerebro produce, y fíjense que se lo estoy diciendo como Hipócrates, y sin juramento hipocrático, una sustancia que es la que llaman la hormona de la felicidad. Entonces, fíjense ustedes, hay una cosa que yo descubrí, que es que uno puede engañar al cerebro. Sí, ¿cómo? Cuando tú estás bravo, el cerebro manda una sustancia distinta, que es la sustancia de bravo. Entonces el cuerpo se te altera y se te pone mal. Entonces tú arrechelerum, puedes... se llama esto, arrechelerum. Arreche, la glándula que manda arrechelerum. La glándula de la arrechetálamo. Así y, es, la coge, perdón. Ajá. Y entonces resulta que tú, si estás así, indignado, tú te paras frente al espejo y te mira. El cerebro no es pendejo, el cerebro reconoce que ese eres tú, porque el cerebro lo dice, ay, coño, otro tipo igualito a yo. No, el cerebro dice, ese soy yo reflejado, el cerebro es muy brillante. Entonces tú agarras y te pones una sonrisa dibujada aquí. Y cuando el cerebro te ve en el espejo, dice, ay, me equivoqué. Este tipo está contento. Yo pensé que estaba recho. Yo mandé la endorfina de la rechera. Entonces el cerebro dice, ¿qué? Manda, quita esa. Manda la otra. Mándala de la alegría. Mándala de la alegría. Y entonces empieza a cambiar la sustancia del organismo y se siente uno mejor. Cuando estén bravos, cuando estén molestos, cuando estén indignados, pónganse la sonrisa esa frente al espejo y verán cómo todo cambia. Es una cosa fabulosa. Fíjate, Laureano, y tú has nombrado algo ahí, me parece injusto que tú no sepas cómo, tú sabes cómo es, Galeno era el apellido, pero ¿cómo era el nombre de Galeno? De Galeno. Que no sabes, ahí está, sabiendo. Se llamaba Claudio Galeno, por si te interesa. Cierto, ¿verdad? Claudio Galeno. Verdad, pero, sí. Mira,
Pero fíjate, yo estuve investigando, porque yo investigo de vez en cuando, aparte yo me gusta, estoy en Barcelona, está todo cerrado ahorita, por cierto, por el COVID, con mucha razón está todo cerrado, pero yo antes que cerraran todo, compré varias botellas de cava y me las paso encavado. Bueno, que eso también es bueno para el cerebro. Fíjate, Laureano, hay o sea, tú no estás en cama, sino en cava. En cava. Fíjate, tú sabías que Vicente Salias, ¿sabes quién es, verdad? Vicente Salias. Claro. Vicente Salias fue el que escribió el himno nacional, claro. Y era médico también. ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? Vicente Salias era médico. Y a mí me parece interesante cómo varios médicos de la historia de Venezuela han sido tan importantes. Fíjate que nadie sabe que Vicente Salias era un médico, sino que Vicente Salias escribió el himno nacional. Claro, pero imagínate. Está el primer presidente de Venezuela, ¿cómo se llamó? A ver. Mendoza. No, Cristóbal Mendoza. ¿Y después el otro? José María Vargas. Ah, cuéntame, Laureano, porque fíjate, este es un caso especial. Yo creo que José María Vargas es un ejemplo, no solamente como médico, sino un ejemplo de ciudadanía. Sin duda. Una persona que estudió medicina y que era un tipo brillante en su momento. Sí. Y que ahorita está haciendo increíblemente, vamos a tratar, es difícil no tocar el tema, pero está siendo de alguna forma vilipendiado, humillado, sí, apartado, cuando el estado donde él nació, un hombre tan importante para Venezuela, sí, no sí, como sí, médico, sino como claro, primer rector de la universidad, como presidente de Venezuela, un sí, hombre que enfrentó la brutalidad como civil, sí, y esté siendo relegado en este momento, es cuando pareciera que la vida está al revés en nuestro país. Sin o sea, duda. Alguien como Vargas, se le quita el nombre del estado donde él nació, un hombre tan importante. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué piensas tú de la bueno, civilidad con un médico? Porque me interesa la parte, por supuesto, estamos hablando con médicos, porque los médicos tienen que sentirse orgullosos no solamente de ser médicos venezolanos, sino que médicos venezolanos escribieron el himno nacional, médicos venezolanos estuvieron con Simón Bolívar, médicos venezolanos, fue rector de la Universidad Central de Venezuela, médico venezolano, fue presidente de la República. ¿Qué piensas tú de Vargas? Bueno, te lo voy a decir, ya que estamos hablando de historia, como Usla. Muy buenas noches, amigos inservibles. Hoy vamos a hablarle de Vargas. José María Vargas, el rector magnífico de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la República, fundador de tantas escuelas de medicina. No, bueno, voy a decirlo mejor como yo, porque si no voy a encadenar. No, mira, una de las cosas importantes de Vargas, a mí me llama mucho la atención y me parece hasta gracioso, cuando Vargas no quería ser presidente, era un hombre tan inteligente que él no quería ser presidente. Y él cuando hacía campaña para la presidencia, porque casi que lo presionaron para que hiciera campaña, él decía, por favor, ya saben, no vayan a votar por mí, se los pido. Hay otra gente, elijan a otra persona, no voten por mí. No, claro, y entonces empezó a decir tanto, no voten por mí, que la gente dijo, este es el hombre, porque si él no quiere ser presidente, es el que merece ser presidente. Entonces el Congreso lo eligió presidente. Y él tuvo un incidente que lo intentaron derrocar, porque Vargas es el primer presidente civil de Venezuela después de la separación de la Gran Colombia, pero además es importante porque con él se rompe la tradición de presidentes civiles. Después, durante mucho tiempo, tuvimos generales. ¿Y qué pasó allí? Que los soldados, los generales que venían de la Guerra de Independencia, se consideraban con derecho a gobernar el país como premio de sus acciones de guerra. Entonces Vargas, que era un hombre civil y civilista, y cuando tomó posesión se fue rigurosamente vestido de civil, pero a la usanza de 1810, o sea, con pantalón corto al estilo francés, los sans-culottes vinieron después, pero él usaba los culottes y su frac y su cosa como reverenciando el poder civil. Entonces se le alzó un señor llamado Pedro Carujo. Pedro Carujo intentó derrocar a Vargas. Pedro Carujo era un personaje que venía de la Guerra de Independencia y que ya también traía, por cierto, una mala fama, porque él había participado en Bogotá en el famoso atentado que hicieron contra el Libertador, del cual se salvó por la intervención de Manuelita Sáenz, la que llamaron
desde entonces la libertadora, el libertador. Entonces, Carujo se planta frente a la casa de Vargas y le dice, Vargas, renuncie, que el mundo es de los valientes. Cuando le decía el mundo es de los valientes, quería decir el mundo de los tipos de armas, pues, de los que no nos detiene nada, los que sacamos una pistola y somos bravos. Y Vargas le respondió, no, el mundo, este mundo es del hombre, siempre ha sido y será del hombre de bien, del hombre justo. Y ese mensaje de Vargas es importante, porque para los venezolanos en este momento tenemos que recordar que el país siempre será del hombre justo. No importa que la injusticia durante cierto tiempo se enseñoree, durante cierto tiempo se sienta poderosa, lo importante es que el alma nacional es un alma de justicia y de bondad, como era el alma de Vargas. Oye, Laureano, interesante esta historia de Vargas. Fíjate, ahí... Pero hay otro médico por ahí también. Sí, no, pero ahorita quiero nombrar algo importante. Tú sabes que nosotros que hemos viajado tanto por el mundo y por todas las universidades de Venezuela donde se gradúan los médicos de verdad. Yo ahora digo así, lo que se gradúan los médicos de verdad, los médicos que estudiaron 6 años y después hicieron un posgrado de 4, 5, 6 años también. O sea, esos son los médicos de verdad, no los médicos que se graduaron. Claro. Que yo lo lamento, no, mira, yo lo lamento por las personas engañadas. ¿Cómo tú vas a graduar un médico en 2, 3 años como si fuera, no sé, como si fuera una fábrica de salchichas y ese médico? Sí, no, eso no sí es además, verdad. Sobre todo, da dolores con los propios médicos. Sí, sí, con los propios, con las propias personas que creen que son médicos, pero ese no es el caso ahorita. Fíjate que yo te iba a comentar que qué bonito es cuando uno va por ejemplo, a la Universidad Central, que vamos tanto a la Universidad Central, a la Universidad de Carabobo, a la Universidad de Mérida, a la Universidad de Oriente, a todas las universidades donde se estudia medicina de verdad, y encontramos esa cantidad enorme de mujeres que ahora son médicos, están estudiando medicina. Vemos una presencia femenina en las universidades estudiando medicina. Eso a mí me parece tan increíble porque, independiente que uno no puede tirar la cabra para el monte echándonos nosotros el pajazo, como se dice, no, los hombres médicos también están, pero hay demasiadas. Y eso me parece tan bonito, que tantas mujeres. Son muy buenas, además son tenaces. Sí. Están ahí dándole duro a graduarse contra todas las adversidades que hay en las universidades en Venezuela. Uh-huh. Entonces, pero hay que hacer un homenaje especial a Lía Inver de Coronil, que fue la primera, la primera mujer en Venezuela que se graduó de médico. Sí, señor. Ella es importantísimo esto, porque ser médico en ese momento, cuando ella se graduó de médico, era una hazaña impresionante e increíble. Entonces, fíjate que nosotros cuando estuvimos... La hermana, por cierto, Sofía Inver. Esa familia de la señora que las parió debió haber parido más, porque todas las salieron buenísimas. De verdad que todas salieron qué brillantes. Lástima que no siguieron pariendo. Pero fíjate bien, quería hacer este comentario, que las veces que nosotros dos incluso hemos viajado a diferentes partes del mundo, cuando estuvimos en Tel Aviv, en Israel, que siempre preguntamos, habían como 400, 500 personas en el teatro, y le preguntamos, yo siempre pregunto, gente que la mayor, el que tenía más edad tenía 35 como viejo 40. Y yo siempre pregunto, ¿cuántos ingenieros hay acá? Y levantaba la mano. ¿Cuántos de 400? ¿Cuántos médicos? Cuando dije cuántos médicos en Tel Aviv, por lo menos había de 400, habían 150 o casi 200 médicos que levantaron la mano. A mí eso, y gente muy joven que estudió en Venezuela medicina de verdad. Y que no están en Venezuela, A mí eso me conmovió, me pareció horrible. Y más me conmovió cuando esos mismos muchachos médicos recién graduados, uno y otro que ya de familia judía, que estudiaron en la Central, en Carabobo, en Mérida, donde hay medicina, casi llorando decían que ellos están allá porque ellos no pueden vivir con $30 mensuales de sueldo. Entonces... Oye, uno dice, ¿cómo es posible eso? Además, yo no sé si te pasa. Es denigrante. En Tenerife, a mí me pasa donde yo voy, que no puedo explicarle a la gente que un médico gane $30 mensuales. Que trabaja para el gobierno. Cuando, por ejemplo, en España, en Francia, cuando alguien consigue un trabajo con el gobierno, está coronado porque tiene asegurada su vida profesional y su vida privada. Un muchacho recién graduado en Venezuela, ahorita en medicina, lo único que lamentablemente le queda es irse del país porque ese muchacho tiene todo el derecho, igual que lo tienes tú, lo tuviste tú y yo,
de graduarnos y de comprar una casa, comprar un carro, una vida como tiene la vida todo el mundo. Pero yo veo que a los médicos, porque a menos que son hay excepciones, por supuesto, pero afortunadamente son la minoría, los médicos en general, todo el que estudia medicina lo estudia con un cariño, con unas ganas, con un deseo buena persona, de mostrar con hechos, que son buenas personas. La tragedia que estamos viviendo ahorita en Venezuela, con los médicos que se están muriendo como moscas. Yo no entiendo eso. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué se mueren tanto los médicos en Venezuela? Porque no tienen equipos, justamente. Sí, por eso es tan importante que hagamos este programa. Claro. Que la gente incluso que está viendo el programa, por favor, colabore con esto. Yo sé que... Sí. Yo no haría aquí esto. Aquí debe estar apareciendo un número de cuenta. Donde y es importante que lo hagan, Laureano. Mira, yo no haría esto, que a mí no me gusta que colaboren, no lo hagan por lástima, háganlo por conciencia, de verdad. Estos médicos venezolanos que están en Francia, te aseguro que los que están trabajando están muy bien, pero no se conforman con estar bien. Están pensando en sus colegas en Venezuela, están pensando el trabajo que se está pasando. Además, Claudio, uno nunca puede estar bien en ninguna parte si su patria no está bien. Porque uno viaja con su patria en la cabeza y en el corazón. Entonces, ningún venezolano en este momento puede ser feliz, ni lejos ni dentro del país, viendo lo que está sucediendo. Porque eso altera la vida normal de la gente. Gente que está fuera de Venezuela y se siente culpable, a veces porque se sienta a comer en una mesa, o, ¿sabes? Es una vida muy fregada, muy difícil. Esa sensación de andar... lejos de las luchas de la gente, de los dolores, es muy complicado, en verdad. ¿Tú sabes que es difícil hablar de esto, Laureano? Porque seguramente un médico, por ejemplo, un médico, quizás hay diferencias en los países europeos, cuánto gana un médico en Francia. Yo sé que un médico que si trabaja para el gobierno va muy bien. Pero hay un respeto por la profesión. ¿Sabes que si alguien se graduó de médico porque estudió medicina? Yo no sé cómo, a mí me parece doblemente trágico que en Venezuela en dos años o tres años, gradúen a un médico. Sí. O sea, es malo para la persona que cree que es médico, porque la persona, no sé, por ignorancia, por comodidad, por lo que se gradúe de médico. Y es malo para la víctima que caiga en manos de él. ¿Qué te parece a ti eso? Me parece terrible porque una cosa... Una de las carreras de estudio más complicadas, sin duda, es la profesión de médico. ¿Por qué? Pues porque la profesión de médico tiene en sus manos la responsabilidad de la vida de la gente. Por eso es que en Venezuela siempre hubo mucho cuidado de que los estudios de medicina se hiciesen en universidades nacionales. Es decir, en universidades que tuviesen la garantía del respaldo del Estado para una profesión tan importante. Entonces, un médico tiene que estudiar demasiadas cosas, porque además, cuando uno se mira hacia adentro, el cuerpo humano es una cosa infinita. Como diría Kant de manera tan hermosa, dos cosas conmueven por igual mi pensamiento: el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi corazón. Es decir, el infinito que está fuera de mí y el infinito que está dentro de mí. Dentro de cada uno de nosotros hay un infinito número de cosas. Que yo te digo algo, es importante que haya gente que la conozca también, y una profesión que ha evolucionado a lo largo de la historia hasta convertirse en lo que es hoy la profesión de medicina. Entonces, no se puede menospreciar la profesión. No está bien. Mira, cuando yo nací en un pueblito de Tenerife, y en esa época no había médicos disponibles. Había una cosa que se llamaba practicante. Ya el mismo nombre asusta, porque practicante, él iba a practicar con mi mamá, y yo, con yo, que iba a nacer, practicó conmigo. O sea que a lo mejor yo hubiese nacido. Por eso que naciste así tan feo. Naciste tan feo. No, pero el médico dijo, vamos a ver cuánto le falta. Te rodó el pellejo para atrás. Pero bueno, eso se ha ido recuperando. No, lo importante es que en verdad es una gran conquista la profesión de la medicina. Es una gran conquista. Y hay que respetar a los que han hecho una profesión de 6, 7 años en estudios universitarios y encima de eso posgrado
con dominio de lenguas extranjeras, sobre todo del inglés, porque buena parte de la investigación que de las revistas médicas, de los avances de medicina, vienen en inglés. O sea, un médico además tiene que estarse actualizando a cada momento porque la medicina genera nuevos descubrimientos, surgen nuevos medicamentos. Un médico, entre otras cosas, tiene que aprender a escribir enredado. ¿Tú sabes lo difícil es eso que les dan unos libros de caligrafía para que destruyan la caligrafía que le enseñaron en primaria? Fíjate, ya que vamos a entrar, yo creo que es hora, porque la gente estamos como muy dramáticos. Tú sabes que yo quiero echar un cuentico rápidamente de cómo es la cuestión de la medicina. Tú sabes que hace tiempo, hace 20 años atrás, a mí, yo tenía lo que llaman un dolorcito en aquí abajo, un dolorcito. ¿Quieres que te tome la atención? No, ahorita no. Mira, oye, Laura, tenía un dolorcito, entonces que el dolorcito me dijo, no, tómate un Alka-Seltzer, tómate tal cosa y tal. Total que el dolorcito resultó ser una apendicitis, tenía que operarme y me desmayé casualmente en la sala E de la Universidad Central de Venezuela, que había un show, una cosa, y caí al piso y me llevaron para la clínica Vista Alegre. Entonces yo siempre cuento esto porque es verdad. Te llevó, no te quería porque eran las antípodas, le agarra una cola y te muere. Bueno, el caso es que me llevaron para allá. Entonces, es la operación mejor que hay. El clínico al lado, pero el clínico... Pero me llevaron para allá, porque yo dije antes de desmayarme, llévenme a Vista Alegre, pero me desmayé. Entonces, mira, el caso es que yo llego allá, y es la mejor operación, porque no, tú sabes que los médicos por sadismo, te sacan sangre, te meten el dedo por todos lados, te toman la temperatura, apéndice. Cuando es apéndice, sí, esa vaina ya. Me ponen la batica esa y me pusieron. Y entonces, coño, la batica, esa batica que yo nunca he entendido, eso tiene que tener una explicación lógica. ¿Por qué la batica no puede tener una cuarta más de tela para abajo y para atrás? Coño, tienes que andar con el culo pelado por toda la clínica y enseñando tus partes íntimas, aunque sean grandes o pequeñas. Bueno, el caso que me ponen ahí, póngase ahí que hay que operarlo ya, coño, yo con aquella batica jalándome la para adelante y para atrás. Entonces, yo con la vergüenza que tenía, había una camilla sin sábana y una costa ahí para disimular, porque hasta el dolor se me quitó de la vergüenza. Y cuando me siento en la camilla, como no tenía interiores ni nada, pues me quitaron ropa y todo, me quedé pegado. Porque en la camilla me hice como un chupón. Entonces, yo hacía así, y los médicos pasaban, yo le hacía así, jalando la bichita. Entonces, de pronto yo agarré, me despegué así, y entonces pegué la nalga de un vidrio que estaba así pegado a la camilla, me pego mi nalga así, pues coño, pues jalándome aquí. Al rato vino el portugués, dueño de la cafetería, porque había pegado el culo de un vidrio que da con el cafetín de la clínica. Porque estaba comiendo arepa, me está viendo el culo. Yo me enteré esa vaina 3 días después que el portugués me dijo, mero, usted pegó su culo de ahí todo el mundo. Bueno, dime un cuento tuyo cómico de médico, a ver, que te haya pasado en lo personal. Bueno, tú de que una vez yo fui al médico, me estaba como doliendo la espalda, y entonces yo fui al doctor, un doctor en verdad sumamente respetable, como todos los médicos venezolanos, pero muy riguroso en su cosa y muy tradicional, y entonces él se sentaba así. Entonces me dice, camina hacia allá, camina para acá, vuelva a caminar hacia allá. Y entonces me dice, lo que sospechaba, y anoto así, lo que sospechaba. Y entonces hasta el sol de hoy, yo no sé qué es lo que sospechaba, porque el doctor, yo le dije, doctor, pero era lo que yo tenía, dice, lo que sospechaba. Entonces, yo hasta el sol de hoy no sé qué es lo que sospechaba el doctor, pero yo tengo esa enfermedad, se llama lo que sospechaba. ¿Tú sabes qué? Yo tengo otro amigo, un amigo que se me va a la cabeza, este cuento lo he hecho él, no es mío el cuento, ojo, pero vamos a aclarar. Que él dice que hay otra cuestión, que las mujeres, este comediante dice eso, pero no me acuerdo el nombre, lamentablemente, cuando escuché él ya saben que eso me lo contó él, que las mujeres están acostumbradas a tocarse los senos, por ejemplo, para decir tienen una pelotica, una cosa. Que los hombres, coño, ¿por qué a los hombres uno no se puede tocar su propia próstata? Dice que eso es complicado, porque tú entras al baño y encuentras a tu mujer tocándose así, es normal. Pero si tu mujer entra al baño y te encuentra, no vas a creer que tú te estás haciendo difamante próstata tú solo. ¿No? Con la medicina han pasado cosas muy increíbles. No, pero además que para hacerse el autoexamen hay que conocer la próstata, porque si no, a lo mejor no sabes dónde está tocando.
¿Verdad que la próstata es una cosa que yo, sí. algún médico diría? Eso lo hizo Dios para castigar a los hombres infieles. Sí, yo siempre he dicho, por ejemplo, porque fíjate qué cosa tan rara. Tú tienes próstata, por cierto, tú tienes próstata. Yo creo que sí, Entonces, es que, por ejemplo, a mí me extraña, los testículos están fuera. Y fuera del cuerpo molestan, porque las mujeres no saben. Sí. Y yo digo, con el frío te dan para atrás y con el calor para abajo. ¿Y por qué Dios no lo hizo al revés? Puso los testículos adentro y la próstata afuera, y así sería todo más fácil. Conchale, esa de la próstata debería haber estado más cerca del cuerpito, ¿verdad? Ah. Mira, Laureano. yo cuando tenía, fíjate, yo nací, cuando, ¿cómo se llama? A ver si la doctora que aquí me ayuda. Cuando los niños nacen con el píloro tapado, ¿cómo se llama eso? Yo nací con el píloro tapado, o sea, tenía el esófago donde termina con el estómago, estaba tapado. A los 15 días me iba a morir. Entonces, eso era un momento difícil para que yo estoy vivo gracias a esos médicos. Estoy vivo varias veces por culpa de los médicos que se tienen que calar a Claudio Mazó. Mira, a los 15, 20 días de nacido que tenía el píloro tapado, mi papá, como siempre, lo estaba buscando a la policía cuando Pérez Jiménez. Y entonces yo tenía eso, yo estaba, pero en un estado terrible. Mi mamá, porque había un toque de queda, una cuestión de ese, mi mamá con una banderita fue a llevarme al hospital Vargas. Entonces había un doctor llamado Fernando Rubén Coronil, que fue el primer médico que hizo la primera operación de corazón abierta. ¿Adivina quién se le hicieron? Aníbal Nasoa. ¿A quién? Aníbal, él operó a Aníbal Nasoa de corazón abierto. Y él era un cardiólogo. Y sin embargo, en los años 50, ese señor me salvó la vida a mí. Me hizo una herida de este tamaño que la tengo todavía en mi pequeña barriga. Era así. Me picó casi por la mitad, pero me salvó la vida. Entonces yo le agradezco a Fernando Rubén Coronil, quien ya falleció, que yo esté vivo y que mi tío Aníbal haya vivido muchos años más, porque él operó a mi tío Aníbal también. Entonces, mira, yo creo que ya es hora, Adriano, de ir cerrando esto. No, chico, vamos a seguir, ¿cierto? No, los médicos no van a coger rabia, ¿vale? No, mira, de verdad que para nosotros es motivo de mucho orgullo poder aportar nuestro humilde granito de arena por una causa tan bonita y tan noble. Que los médicos estén unidos, que los médicos estén solidarios y todos los venezolanos solidarios con nuestros médicos. Porque en verdad, como tú citabas a la señora chilena que lo decía, los médicos venezolanos son extraordinarios, los médicos venezolanos son los mejores del mundo. Los médicos chilenos deberían copiar a los médicos venezolanos. Y yo estoy de acuerdo. Bueno, nada, mira, a los médicos unidos de Venezuela, un saludo de verdad, ánimo, no se desanimen. Los felicitamos por esta cosa tan bonita que están haciendo, sigan haciéndola. Yo por lo menos estoy a la orden, no sé tú, Laureano, pero yo voy a hablar por mí, a la orden para lo que necesiten, incluso si quieren que done mi cuerpo. ¿Tú vas a donar tu cuerpo a la ciencia, Laureano? Mire, yo creo que si tú donas tu cuerpo lo van a rechazar. Yo creo que... yo puedo, tú no vas a donar nada, Laureano. Mira, yo prefiero donar algo en efectivo. Porque el cuerpito esté tan apetecible. No, pero yo sí quiero donar mi cuerpo a la ciencia. Sí. ¿Tú crees que lo acepten? Sí, bueno, mira, lo único que vas a quedar olvidado por ahí en alguna nevera. Ay, coño, no es este cuerpo que nos donaron, pero ningún médico lo quiso. Pues tienen como asco. Te tienen asco. Sí, sí, sí. Pero bueno, les deseamos a nuestros médicos ánimo y fuerza. Y sobre todo, y por cierto, hablando de médicos, dejamos fuera a un médico importantísimo que nos debemos tomar unos minutos para hablar de él, que es el doctor José Gregorio Hernández. Imagínate la vaina. Beato. Imagínate la vaina. Puño, sí. yo soy fanático de él. Yo también. Es que yo lo tengo tan fanatizado que dije con muchos. Yo soy devoto de José Gregorio Hernández, aunque yo no devoto en diciembre. Yo soy devoto de José Gregorio Hernández, porque José Gregorio Hernández, lo curioso es que es un santo con palto y corbata, que eso pocas veces se ve en la iglesia. Casi todos los santos tienen mantos y cosas y mitra. Ahora el chamo está en el Deportivo, el muchacho nuevo que se murió. También un muchachito que lo acaban de beatificar, muy linda persona. Fíjate que José Gregorio Hernández es una cosa muy curiosa. José Gregorio Hernández intentó
ser sacerdote, intentó ser monje cartujo y no pudo ser monje, y en Venezuela, después de que regresó de sus estudios en Europa, se trató de meter al seminario, y el obispo de Caracas de entonces le dijo: mire, doctor Hernández, ¿usted por qué, en vez de meterse a cura, no se dedica a su profesión, que es tan buena y no sé qué, a curar a los pacientes? Y es una cosa muy curiosa, porque fíjate, lo que es cuando una persona está llamada a la santidad en su vida cotidiana. Si José Gregorio se hubiese metido a sacerdote, probablemente habría sido un sacerdote quizás sin mucha fama, un sacerdote olvidado entre tantos sacerdotes que son muy buenos, que han hecho cosas muy nobles, pero que quedan como en el olvido. Sin embargo, a través de la medicina, José Gregorio Hernández encontró un verdadero sacerdocio, porque yo pienso que los médicos venezolanos se parecen a José Gregorio Hernández. Es verdad. De hecho, del sacerdocio, de su entrega por los pacientes, de preocuparse por ellos. Y José Gregorio Hernández era de los que salía a buscar las medicinas. El día que lo atropellaron, él estaba buscando medicina para una paciente que lo necesitaba. Mm. Bueno, y lo atropelló además una persona que era paciente suyo, que se sintió de paso muy mal, por supuesto, como obvio. Pero, porque fue una cosa... Un accidente. Con todo respeto, José Gregorio, que está era salado, le dijo caro, lo atropella. Muchas ganas de ir para el cielo. Pero bueno, eso es otro cuento. Bueno, Laureano, gracias, Laureano. Y bueno, saludos. Nada, un abrazo a todos los médicos desde el corazón. Y bueno, los queremos mucho y que Dios los cuide y los bendiga. Muchas gracias a todos y sobre todo, obviamente, muchas gracias a Claudia Danzoa y Laureano Márquez por acompañarnos y apoyar esta colecta de fondo que es tan importante para todos y por esta lucha contra el COVID-19. Así es, muchas gracias. Le queremos recordar a todos, si desean colaborar o realizar un pequeño don, así sea pequeño, pueden hacerlo vía la página, vía PayPal, aquí les dejo el mail, o si no, vía la página internet de Mutrons. Exacto. Entonces este live quedará también grabado, lo podrá repetir, podrá volver a verlo y sobre todo compartir, porque obviamente la colecta no se termina allí, necesitamos siempre el apoyo de todos. Y también gracias a todos por sus comentarios, les prometemos que vamos a responder y vamos a tratar de responder a todos los comentarios. Exactamente. Y bueno, otra cosa que queríamos decirles es que les queremos invitar a un próximo live igualmente para fondos de Mood France. Exactamente. Y Mood Internacional, y Mood Finlandia, y Mood Estados Unidos. Pero tenemos una nueva invitada, es La Chica. La Chica, una artista franco-venezolana. Exactamente. Tendremos el placer de presentarles a todos. Nos dará un pequeño concierto de su repertorio y tendremos una pequeña entrevista con ella. Y también entrevistaremos a la representante de Mood Finlandia. Okay. Entonces les pedimos, por favor, que vuelvan a estar con nosotros el próximo domingo a la misma hora, a las 6 de la tarde, hora Francia. Ok, súper. Entonces, muchas gracias otra vez y bueno, hasta el próximo live. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias a todos. Chao.